Hola amigos, aprovechando que esta mañana ha amanecido nevando y que en el anterior vídeo os explicaba cómo poníamos el burlete en las ventanas para que no entre el frío desde el exterior hacia el interior, lo que vamos a hacer ahora es mostraros la calefacción casera empezando por el radiador eléctrico. Este radiador me ha costado unos 70 euros en oferta. Es de una potencia de 1300 vatios aproximadamente. Le mantengo a 21 grados. Temperatura con la cual caliento esta habitación, que es un salón, que medirá unos 20 metros cuadrados. Me viene consumiendo unos 30 euros al mes, porque hablé con mi compañía eléctrica, que es lo que deberéis hacer vosotros en caso de tener radiadores eléctricos en vuestra casa, y me ofreció una atractiva tarifa de bajo coste. Para el resto de habitaciones compré dos radiadores más pequeños y los mantengo a una temperatura de 18 grados, que es suficiente para calentar esas habitaciones que medirán entre 10 y 15 metros cuadrados, con un coste aproximado de entre 10 y 20 euros al mes. Para calentar el resto de la casa, es decir, la cocina, pasillos y baños, tengo una cocina de leña, cuyo vídeo podéis ver aquí en la descripción. Este es el sistema que utilizo yo, complementando calefacción a leña con calefacción eléctrica. No sé qué sistema utilizaréis vosotros, pero en todo caso, si tenéis algún sistema mejor o más eficiente, o simplemente queréis comentar cómo os calentáis vosotros, pues me gustaría que lo dejarais en la caja de comentarios, porque así aprendemos todos.